Welcome back to my YouTube channel, guys. Well, we're gonna do the Chicana look, so let's get started. We're gonna use the oil control. Tú sabes, I'm oily as heck, so we're gonna use that primer mist. Tú sabes, you have to blow it. And then now we're gonna use the shade 128 matte poreless foundation. Esto funciona, mi gente. Si lo quieren comprar, todo esto lo que yo tengo lo compré en Walmart. So si lo quieren comprar, pues allá. The Walmart's expensive now, so I don't know if you guys wouldn't even want to use the stuff, pero whatever. We're gonna use the contour palette, but we're gonna use the powder, the white powder, because we're gonna contour later, not right now. But eso es mi, that's my preference, so no me juzguen. Ahora vamos a usar the Milani Eyebrow Dip Shade 05. Si lo quieren, pues, tú sabes, en Walmart. So we're gonna not do it too dark, pero también, like, fill it in. I have pretty good eyebrows, so I don't have to fill it in, so tú sabes. So we're gonna, yeah, blend it in. Y ahora vamos, we're gonna blend in the powder. Vamos a, ¿cómo se dice? Difuminar. Ay, difuminar el polvo en la cara. Yeah. And then, yo no sé cómo difuminar, so yo nomás lo barré toda mi cara. Embarré toda mi cara. Ahora vamos a hacer el eyeshadow. Y vamos a usar el palette Paradise. Enchanted Paradise or whatever. Walmart, tú sabes, me costó $11. No lo compren porque no me, sí me gusta, pero tampoco no me gusta. Y siempre compro lo mismo, los mismos, ¿cómo se dice? Los mismos eyeshadow, pero son los mismos colores. Y pues tú sabes que no me atrevo a usar colores que son bien pop out. Me gusta más naturales. So, si ustedes son como yo, uy, tengo gastritis. Si ustedes son como yo, pues no es mi culpa. Y ahora vamos a difuminar, blend, difuminar nuestros cuenca. Y después difuminar el otro cuenca. Yo no sé si eso es una palabra, ¿verdad? So, whatever. Cuenca. Difuminar ahí, mi gente. Y pues, vamos a usar. Además, le mostré. Ok. Vamos a usar otro color que no les enseñé en the editing, que es poquito más dark, pero es shimmery. Whatever. I did a bad job on editing. Y lo vamos a poner en nuestro iPad. Y lo vamos a, no difuminar, pero nomás a ponerlo en, lo, en los párpados. Y pues se ve así, porquería. I don't know. Y pues vamos a usar otra vez ese paleta. Wet n Wild, Walmart, $5. Me gusta, me encanta. Y vamos a usar, vamos a conturar nuestra cara. Vamos nuestros párpados difuminar ahí, bien difuminado, abajo de los párpados. Ahí, y después we're gonna do it with our forehead también. No lo voy a enseñar, pues tengo una cabeza bien grande. Y también vamos a hacerlo en la nariz. Ahora vamos a ir con nuestro, ay, se me cayó el teléfono, siempre se me caen las cosas, nuestros eyelashes. Y uso el glue duo, el color gris. No lo compren, sí sirve, pero no compren el color gris. Ok, y ahora vamos a ponerlo en el eyelash y soplarlo y después ponerlo ahí. Boom, ahí está. Y después vamos a hacerlo con lo misma cosa con el otro, blow y boom. Eso es difícil, muy difícil, pero lo hice en menos de 5 segundos. Ahora vamos a hacer el eyeliner de NYX. Eyeliner, lo compré en Walmart, mi gente. Sirve un montón. Lo vamos a hacer una línea. No vamos a hacer un eyeliner demasiado de big, porque tenemos los eyelashes y no se va a ver bien, mi gente. Pero para mí, mi opinión, no se va a ver bien. Ahora, ese es el resultado. No me gusta, pero se ve decent. Ok, y ahora vamos a hacer los labios, donde
beso mi almohada. Estoy loca. No, no beso a nadie. Y pues vamos a lip line mi liner. Lip line mi liner. Vamos a... I'm so nervous. We're gonna lip line our... Yeah, lip line our lips. And we're gonna lip line it all over the bottom lip. And just do a little two lines on top. And we're gonna use another different lipstick. And we're gonna... That lipstick is lighter than the lip liner. It has to be lighter. Okay, so we're just gonna put it on our lips. Like so, like normal lipstick. And blend it in by rubbing it together. ¿Tú sabes? Y después vamos a usar el lip gloss que lo compré en Walmart. Y eso... Es el, la marca Elf. Tratando de hablar español. Es la marca Elf. Y pues, me gusta, sí, me gusta. No se ve tan mal. Pero tienes que poner mucho para que se vea como, like, really lip glossy. Ahora vamos a hacer los hoop earrings. You have to be, if you want to be a chicana, hoop earrings. En el resultado, I think I'm cute. I ain't cute. Look at her. Fea. Oh, pero se me olvidó una cosa. ¿Cómo se llama? El highlighter. Ahora vamos a ponerlo en los párpados. Arriba de los párpados. Ok. Y esto es obligatorio, mi gente. Tienes que brillar. Brillar por su ausencia. Tienen que brillar, mi gente. Tienen que brillar. So, hay que ponerlo todo... Donde te lo estoy enseñando, ¿ok? Y pues, eso es todo. Y tienes que ponerlo doble, ¿ok? Como mil veces para brillar.